Buenas tardes desde Gran Canaria. Atiendo en nombre del profesor Carlos Millán y en el mío propio la invitación que nos ha cursado la Fundación Ideas para un poco invitar a los lectores a conocer el contenido del Manual de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, recientemente editado con sumo esmero y cuidado por la Fundación y por la editorial UIUS. ¿Por qué entendemos nosotros que debería el lector revisar este manual? Nosotros presentamos en él una visión práctica y de conjunto que no se detiene en los aspectos teóricos de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos definidos por los tratados universales suscritos por México y por buena parte de los países latinoamericanos y también previstos en resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para el profesor Millán y para mí, el estudio del manual tiene interés para los juristas, para los operadores jurídicos, para los activistas de derechos humanos mexicanos y latinoamericanos en general, porque les permite conocer desde ese ángulo teórico-práctico los mecanismos de protección, en qué medida contribuyen a la defensa de la dignidad y de los derechos humanos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos cuando los sistemas nacionales fallan en su misión primera, que es la de garantizar o asegurar el disfrute efectivo de los derechos. En el caso mexicano en concreto, el artículo primero de la Constitución Política reconoce a todos los mexicanos y a todas las personas en general el disfrute de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y previstos en los tratados universales en los que México es Estado parte. Además, los derechos reconocidos en sede constitucional, según la Constitución mexicana, han de interpretarse en consonancia con los tratados suscritos por el país, de suerte que la interpretación derivada de esos tratados a los que nos venimos refiriendo tiene un impacto notorio en cómo los juristas, los tribunales en particular, han de reconocer y aplicar en la práctica los derechos de que se trata. ¿Qué se pretende lograr en definitiva con el manual? Familiarizar a los operadores jurídicos con los mecanismos convencionales y no convencionales previstos para el disfrute de los derechos humanos en Naciones Unidas. Que sepan, que conozcan qué mecanismos utilizar, qué requisitos de orden procesal, pero también requisitos de orden sustantivo cumplimentar para, con las mayores posibilidades de éxito posibles, acudir ante alguno de los mecanismos en defensa de los derechos y libertades que todos tenemos por virtud de los tratados universales de derechos humanos. Un cordial saludo desde Las Palmas de Gran Canaria y en nombre del profesor Millán y el mío propio. Gracias.